Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en DGESTV esta tarde de jueves. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Soy Joe Armenta y estamos, pues ya saben, con el programa de nuestros alumnos. Y esta tarde está como invitada de honor la técnica número 103. ¡Qué bonito grito! Bueno, pues vamos a empezar, pues, primero las presentaciones. Empezamos diciendo nuestro nombre. Buenas tardes, mi nombre es Alan José Ramírez Guardián, soy del grado de segundo, grupo E, y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 103 de la Delegación Iztapalapa. Antes que todo, buenas tardes, mi nombre es Eric, vengo de la Escuela Secundaria número 103. Antes que nada, muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Daniela, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 103, estoy cursando segundo grado, grupo E. Buenas tardes, yo soy Catherine Giselle, estoy en el segundo F. Buenas tardes, mi nombre es Josué García López, soy del grado segundo E y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 103, ubicada entre Laurel y Pino en la Colonia Campestre en Potrero, Delegación Iztapalapa. Muy bien, y van a hablar de un tema que ustedes dicen, ya todo el mundo ha hablado de ese tema, ya todo el mundo sabemos de ese tema, pero no, este es un enfoque de ustedes. Ustedes nos van a hablar hoy de valores. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un valor? Bueno, un valor es una conducta o expresión que es de gran importancia, ya que debemos de dar una gran importancia, ya que se usa en la vida cotidiana para respetar a las personas, para ser mejor persona y, bueno, no solo con los demás, sino también con nuestros familiares. A continuación voy a decir mi definición de qué es valor. Como pueden ver, como dice mi compañero, son todas expresiones, conductas que tenemos todos en nuestra vida cotidiana. Los valores van a formar parte de nuestra identidad que actualmente vamos a estar formando durante nuestra juventud y va a ser parte de nuestra adultez. Como pueden ver, los valores son muy importantes en nuestra vida cotidiana. No todos los aplicamos de una manera tal y como nos dicen. Principalmente en mi escuela, en la técnica 103, se han manejado muchos valores, incluso proyectos. Bueno, los valores son principios éticos y morales. Todos los llevamos a cabo, no todos de la misma forma, como lo dijo mi compañero Eric. Cada quien lo lleva, depende a cómo lo educaron y cómo se los dieron a conocer. Bueno, la palabra viene de latín, que significa valer, que es ser fuerte. Todas las personas lo tienen. Entonces, es básicamente todo por el simple hecho de existir. Bueno, primero empecemos por saber qué es un valor. Bueno, un valor es ser fuerte. Es su propio significado, ser fuerte, pero con una persona. Podemos saber que estamos en una etapa formativa en la que nos estamos formando como personas, propiciando nuestros actos y sabiendo hacer las cosas de la mejor manera posible. Podemos saber igualmente que un valor siempre va a ser un valor, siempre y cuando tú creas que es un valor y que vale para ti, porque si no vale para ti, entonces no es un valor. Son aquellas cosas que todas las personas deben de tener. Todas las personas deben de tener, ¿por qué lo digo? Porque son aquellas que nos forman, que ayudan y son parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo no van a ser parte de nuestra vida diaria si son aquellas que nos ayudan a sobrellevarnos, a ser mejores personas, éticas y responsables? Oigan, ¿y es cierto que existen o hay los antivalores? Bueno, realmente sí existen los contravalores. ¿Qué son estos? Son lo contrario de un valor, como por ejemplo el respeto. Sería no respetar a una persona, o la tolerancia, ser impaciente o intolerante.
Como dice nuestra compañera, que sí, valores. Claro que hay valores, también hay contravalores. En que lo que quiere decir pues, que es lo contrario de un valor. Ejemplo, responsabilidad y irresponsabilidad. Estos son también, muchos como humanos cometemos eso de los contravalores, desde que le faltamos al respeto al compañero, o en la escuela, desde que nos piden una tarea y no la cumplimos, desde ahí no estamos cumpliendo, que es el valor de la responsabilidad, o la honestidad, que es deshonestidad, que es no decir la verdad, no hacerse cargo pues de tus problemas que tú haces, siempre y cuando que los problemas que uno enfrenta no los sabemos enfrentar. Claro, así como hay valores, hay contravalores. El valor es, como ya les había dicho, ética y moral. El contravalor del respeto sería ser irrespetuoso. ¿Irrespetuoso cómo? Con nuestros compañeros. Bueno, pues como ya lo sabemos y hemos explicado qué es un valor, igualmente podemos explicar de esta manera qué es un antivalor. ¿Qué es un antivalor? Así como lo suena, es lo contrario al valor, es lo contrario, lo que no se asemeja realmente y lo que lo contradice en su totalidad. ¿Por qué en su totalidad? Porque pongamos un ejemplo, la responsabilidad. Siempre hay que tener responsabilidad, como ya sabemos, nos estamos formando, tenemos que ser responsables en nuestros actos y todo lo que hacemos, responsables en nuestra casa, empezando, en la escuela, en cualquier lugar al que asistamos, al trabajo, en cualquier lugar tenemos que ser responsables, porque si no somos responsables habría un desequilibrio total. Como ya sabemos, se nos piden tareas, proyectos, en el trabajo, que se asista puntualmente, que se cumpla el trabajo que se está pidiendo, que se cumplan con los requisitos. Pero ¿qué pasa si se contradice este valor? Se crea un antivalor y esto no vale, ni es, bueno, tal vez sí vale, podemos decirlo que sí vale, pero contradice en su totalidad a lo que es bueno y en su totalidad un antivalor es malo. Oigan, me voy a salir un poquito de su tema, bueno, no del tema, de lo que traen preparado. Eric y Josué nos acaban de hablar de ejemplos, pero quiero que me den ejemplos en las escuelas, en su escuela con sus compañeros, porque muchos dicen, los alumnos no saben de valores, y eso es una mentira. Ustedes son los principales que saben de valores y que saben cuáles son, pero no me digan cuáles son, ni por ejemplo, ni su significado, sino díganme ustedes qué han visto que los mismos alumnos hacen como valor. O ustedes qué valores emplean. Bueno, principalmente lo que los alumnos hacen en nuestra escuela secundaria técnica número 103 sería, uno como ya lo comenté, sería la responsabilidad. La siguiente sería la perseverancia. ¿Por qué la perseverancia? Porque los alumnos, por ejemplo, este bimestre saqué 6 y reprobé todas las materias. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Me voy a frustrar o voy a tratar de ser mejor y mejorar cada vez más? Pues, sin duda alguna, tratar de ser mejor. ¿Y por qué tratar de ser mejor? Porque es lo que nos conviene, tenemos que perseverar. No toda la vida vamos a tener el 10 que nosotros deseamos, pero si no, nosotros... Bueno, principalmente yo les comento esto porque en nuestra escuela, la 103, hay una bacteria. Esta bacteria se llama bacteria chinampera. Fue recogida de los lagos de Xochimilco, por eso se le dice chinampera, por las chinampas. Con esta bacteria se ha participado en diferentes proyectos. Entre los más destacados podríamos llamar Líderes Éticos y Sustentables a la Antártica, de Carla Willock, que en esto recibimos mucho el apoyo de la profesora María de la Luz Muñoz Pérez y del maestro Juan José Guillén. Un saludo. Podemos saber igualmente que esto nos ha ayudado. ¿Y por qué comento esto al decir
al combinar el proyecto con la perseverancia, porque tenemos que perseverar. Carla Willock dice, no porque el simple hecho de que tú digas, voy a estar ahí, no va a estar ahí en el momento indicado en el que tú quieres, vas a estar ahí con un paso constante. Tienes que ser perseverante en tus actos y en lo que haces para poder llegar a tu meta. Siempre se empieza desde abajo, nunca vamos a empezar desde arriba. Y pues esto sería uno de los valores que más se inculcan en mi escuela secundaria 103. Muy bien, ¿qué otros ejemplos? Ya. Para mí, todos, como dice nuestro compañero, se llevan muchos valores a cabo, que también gracias a los nuevos proyectos, que también tenemos que llevar un respeto entre compañeros. Entendamos bien de que hay veces tengamos, jugar, convivir, pero también hay que tener un cierto respeto, porque de ahí ya empiezan a surgir los problemas. O sea, que nos estamos refiriendo, que llega a haber conflictos, que incluso llegan incluso hasta peleas. Como actualmente, hace un año formé parte de la mesa directiva de sociedad de alumnos, hay que ser líder, y tienes que, quizás no es tanta responsabilidad, pero sí tienes que participar. O sea, que nos estamos refiriendo a que participas en la mejora escolar para tu escuela, y así haciendo la mejor. Para eso, de tres compañeras que actualmente están acompañando el programa, formaron parte de la mesa directiva, y fue una bonita experiencia en el cual hicimos quizás no tantas, pero sí algunas cosas que le gustaron mucho al señor director Piquito Ricardo Ojeda y a la subdirectora Cecilia, que actualmente les mando un saludo, y gracias a esto aprendí muchas cosas. Necesitamos ser líder para así tener una buena vida, porque muchas veces tenemos que mandar entre otras cosas. Bueno, ahorita el grado de segundo estamos haciendo un pequeño proyecto que es un libro llamado Tal Como Soy. En este libro también se reflejan mucho los valores, para que todo el grado de segundo inculquemos más a nuestra familia y a nuestros demás compañeros, tanto de primero como de segundo, los valores, para hacer tanto una mejor escuela y también en la casa, porque hay algunos que no le inculcan los valores a su hijo. Entonces, con este libro Tal Como Soy, podemos saber más valores. En estos hay unos subtemas que es ¿cómo nació mi nombre? ¿Por qué tengo ese nombre? ¿O cuál es mi identidad? Más que nada. Entonces, este libro se puede encontrar en nuestra página de la Escuela Secundaria Técnica número 103, para que ustedes lo lean y se den una idea de lo que es. Bueno, aquí ustedes están diciendo... Ay, ¿nos ibas a decir algo, Ala? Adelante, por favor, perdóname. Bueno, para mí los valores más importantes en la escuela serían el respeto, la responsabilidad y la honestidad. ¿Por qué la honestidad? Primero, la honestidad. Siempre que hagamos algo hay que actuar con la verdad, decir siempre la verdad a nuestros profesores o a los directivos. El respeto. Hay que respetar a los directivos, a los profesores y también a los alumnos. Y la responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad? Porque cuando nos dejan un trabajo o una tarea, tenemos que cumplir con ello. Bueno, a mí el valor que más me gusta y que más practico es el valor de la libre expresión. ¿Por qué? Porque a lo mejor el maestro o la maestra nos hace alguna pregunta, pero claro, siempre y cuando debemos expresarnos de acuerdo a su tema. Es el valor que más se lleva a cabo. El valor de la tolerancia también, pero uno de los valores que más se lleva a cabo es el valor de la libre expresión, y el que más yo llevo a cabo en la escuela. Muy bien. Oigan, bueno, yo antes de interrumpir a Alan tan drásticamente, y están diciendo, nos acaba de decir esta Katherine, que también hay un libro, que muchas veces los maestros, y agradecieron también a ciertos maestros que les infundan, que les inculquen esos valores. ¿Qué pasaría si no existieran los valores?
Adelante, Josué. Pues, sin duda alguna, como nos está preguntando, ¿qué pasaría si no existieran los valores? Quizás muchos dicen, los valores no son importantes. De los valores se habla diariamente. De los valores siempre está hablando y nunca se hace nada. Pero, ¿qué pasaría realmente si no existieran estos? Habría un desequilibrio total entre la ética y la moral, entre lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Hay que tener en cuenta y hay que tener claro que los valores son fundamentales en nuestra vida diaria. Como ya lo he comentado, vivimos en una etapa formativa. Entonces, si no existen los valores, no hay una buena etapa y no se está formando bien al joven. No se está formando bien para su vida futura, porque no siempre va a ser joven. Algún día va a crecer, va a tener una familia y va a tener que presentar esos valores. Y desde la juventud ya los tiene que presentar, pero más en su vida adulta. Y podríamos saber que tenemos que usar estos valores, porque sin los valores, lo demás no es nada. Bueno, si no existieran los valores, no existiría, como dice mi compañero Josué, una buena persona, una persona educada, una persona que se refiera a los demás con respeto, con tolerancia, con actitud, con perseverancia. Eso es lo que pasaría si no existieran los valores. Los valores son muy importantes en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela, como en la casa, en el trabajo, etcétera. Entonces, eso es lo que pasaría si no existieran los valores. Existiría una mala persona, una persona sin actitud, sin tolerancia, sin respeto. ¿Qué pasaría? Muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si no hubiera valores en la vida cotidiana? En esta vida habría, no sería tal y como la conocemos, con respeto. Quizás no toda la vida es de respeto, porque no hay personas respetuosas y hay personas irrespetuosas. Gracias a esto, nos hemos podido identificar por algo, por honestidad, por respeto, por ser equitativos, por ser perseverantes. Lo que quiere decir valor, como nuestros compañeros, es algo que vale para nosotros. Gracias a ellos hemos logrado, como humanos hemos llegado a hacer muchas cosas, hemos logrado muchas, demasiadas cosas que tanto nos han ayudado como nos han beneficiado. También la vida sería muy diferente, no seríamos los mismos humanos, sería todo mundo se faltaría el respeto, todo mundo no sería equitativo, para eso son los valores. Bueno, los valores existen por diferentes cosas, pero una de las más importantes, como ya había dicho, son expresiones y conductas. Como dijo mi compañero, es algo que vale, que tú sientes un aprecio por eso. Bueno, si no existiera un valor en la escuela, todos se pelearían, nadie tendría respeto por sí mismo ni por los demás, no habría la tolerancia, que es un respeto muy bueno. No habría responsabilidad. Todo lo que aplicamos en la vida cotidiana está vinculado con los valores. Muy bien, chicos. Es les digo, es un tema muy interesante y es un tema que lo traen bien definido. Que saben de lo que están hablando. ¿Pero qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Que ya se acabó el programa. No. Ah, ya ven, querían más, yo sabía, venían bien nerviosos, pero mírenlos cómo están ahorita, yo sabía. Sí, nos tenemos que ir, pero hay una noticia buena. ¿Cuál? Que llegó el momento de mandar saludos. Ustedes van a mandar saludos a quienes quieran. Y aprovechense porque los están ahora sí mirando en televisión. Empiezo por Alan. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi familia, que, bueno, a Daniel, a mi abuelita Lupita, a mi mamá Guadalupe y a mi abuelito también. Y también quiero mandar un gran saludo a todos los amigos de la secundaria. Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia en general,
tíos, primos, y en especial a mi hermano Luis Enrique, mi mamá Camelia, a mi papá José Luis. También le quiero mandar saludos a todos los profesores de la 103, personal administrativo, director, Pío Quinto Ricardo Ojeda Monroy, directora Cecilia Pacheco Monroy. Le envío saludos a la maestra Gema, profesor Guillén, profesor Yael, profesora Nancy y a muchos más. Bueno, yo le envío saludos a toda mi familia, abuelitos, tíos, pero principalmente a mi mamá, a mi papá, a mi hermana Jessie y a mi hermano Giovanni. Yo quiero mandar saludos a mi familia, más que nada, y a toda la escuela secundaria técnica y a los que nos están viendo. Bueno, yo quiero mandarle un cálido abrazo y también un saludo a mi mamá, María Mónica López García, porque sin ella no sería nada y todo lo que sé y todo lo que he logrado no sería nada sin ella. También le mando un saludo a mi papá, Baltasar, a mi tía Juana, a mi tío Benito, a mi prima Joana, a todo el grupo del segundo E, no puedo mencionarlos a cada quien porque expandiría mucho y ya se va a acabar este programa. También le mando un cálido saludo al director Pío Quinto Ricardo Ojeda Monroy, a la subdirectora Cecilia, también al profesor Guillén, a la maestra María de la Luz, al maestro Juan de informática. Muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado y a todos los maestros de la Academia de Segundo. Y un cálido abrazo a toda la Escuela Secundaria Técnica 103, a mi amiga Lorena, a Cristal, a Samantha y a Cecilia y a todos en especial. Y más a mi mamá, a mi papá, a mi tía y a todos los que me han ayudado a estar aquí. Y también a Carla Willock. No estoy llorando. Es que ando enferma de lágrimas. Esto es muy importante, qué bueno que lo mencionas, Josué, porque con Carla Willock aprendiste también varios valores, la responsabilidad, y bueno, hay a veces no concordamos con las ideas de otros, sin embargo, sí concordamos con los valores. Los valores aquí en China van a ser los mismos, la honestidad, la responsabilidad, en fin, van a ser los mismos. Yo les agradezco muchísimo. Adelante, un último comentario, Josué. Bueno, le quiero mandar muchas gracias a Carla Willock porque sin ella también no sería nada. Y bueno, ella me ha enseñado muchas cosas. Puedo comentar que es una persona muy sabia y que me ha enseñado muchas cosas en el tiempo que yo la he conocido y en los tiempos, los momentos que hemos compartido. Le mando muchas gracias por todo lo que nos ha dado a la Escuela Secundaria Técnica 103 y en general, y muchas gracias, es usted una persona muy sabia y la quiero mucho. Muchas gracias, chicos, también yo quiero mandar a saludar al maestro Pío Quinto, gracias por el apoyo que nos está otorgando con la realización de este programa y el de radio, que también allá están los chicos. Y pues bueno, agradecer también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, porque sin él no haríamos nada. Pues yo me despido, todavía tenemos mucha programación más, no se olviden de hacernos sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, correo electrónico, el teléfono en cabina, ya lo saben, en fin. Y pues agradezco a todos mis compañeros que han estado haciendo posible la realización de este y todos los programas. Les mando un beso, nos vemos y nos escuchamos en estos días. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!